Valentina. Hola Bruno, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos cómo estás? ¿Todo bien? Ahí estamos. Bien, muy bien. Bueno, me alegro. La verdad que te quiero agradecer porque te volví loca con el tema de los mensajes. Y me imagino que en esta etapa de cuarentena una persona como vos debe estar muy solicitada, así que te agradezco, sos muy amable en conversar con nosotros. No, por favor, cero. Digamos, estoy complicada en esta etapa de la cuarentena, creo que como todos en esta etapa de la cuarentena, y obvio, en lo que es trabajo y todo eso, uno está un poco abrumado por conversaciones que ya no es te llamo y hablamos, tiene que ser siempre con cámara, no sé por qué. Es verdad, es verdad. No se puede rehusar la videollamada y no puedes escapar a ningún lado, aparte. Claro, Saben tenés que que ir estás ahí. haciendo equilibrio. Pero Valentina, y lo aparte, lo que era primero antes que... de levantar el teléfono para decir, che, te hago una consulta, no, ahora tiene que ser por cámara. No, hay que La demanda, es replanteárselo un verdad. poco. Y otra cosa, ¿sabes qué me pasaba cuando te volvía medio loca para concretar la charla? Y digo, mellizos y cuarentena son dos palabras que juntas deben ser complicadas, ¿no? Sí, mellizos y cuarentena se automáticamente duplica, ya es ocho centenas, no sé cómo, octo. Sí, no es fácil. Creo que, a ver, todos los que somos madres, padres, estamos viviendo la misma. Los chicos tienen su espacio normalmente, nosotros tenemos nuestro espacio, y en ese equilibrio de tener nuestros propios momentos, aún con las parejas, es donde sobrevivimos y vivimos felices. Ahora el equilibrio está roto y hubo que inventar algo nuevo. Estamos todos compartiendo el mismo espacio con las diferentes necesidades, y eso hace que en algún momento salten las necesidades a la de tener tu propio espacio a la vista. Ellos lo necesitan y nosotros lo necesitamos. Sobre todo que vos sos una persona súper, súper activa, que no te quedas, digamos, no te quedas quieto un momento, tenés un montón de cosas por hacer, entonces me imagino que el confinamiento para vos también debe ser complicado de combinar con todo lo demás, ¿no? Sí, sabes que fue un desafío en la primera etapa. Ahora ya todos estamos como, creo que a esta altura bastante en un momento como de fluir en esta situación. Pero al principio sí es como, ¿qué se hace, no? ¿Cómo hago todo lo que estaba haciendo antes ahora? Y bueno, la respuesta es que no se puede hacer por lo menos todo de la misma forma. Y el primer día, antes que, digamos, se comunicó la cuarentena, y lo único, mi pregunta era, ¿cómo voy a entrenar? ¿Cómo entreno? ¿Qué hago? Ya, no empiezo esta cuarentena sin tener eso resuelto. Y bueno, tenía un remo de estos de agua en otro lugar, así que lo fui a buscar y empecé la cuarentena por lo menos en paz, teniendo la tranquilidad de que podía remar todos los días. Que vas a poder hacer algo, claro. Porque además me imagino que el tema de madre primeriza y mellizos es difícil, porque por ahí si te agarra después de alguno u otro, estás un poco más curtida, ¿no? Pero es una cosa a la que los que somos padres le tenemos un poco de miedo, dos al mismo tiempo, llora uno, se despierta el otro, doble pañal, todo, ¿no? Ya quedó lejos esa etapa, pero al principio los 3 primeros meses son difíciles. Creo que son difíciles con uno, y en nuestro caso no tuvimos otra opción. Fue de dos y estuvo, digamos, eso era la normalidad. Pero es verdad que tiene cosas recopadas en esta etapa, sobre todo que son más grandes, donde hay interacción, hay juego, hay complicidad, hay cosas entre ellos, y también hay rompepelotismo a dúo también. Y encima son hermosos, porque yo los veo, la verdad que te sigo y son hermosos los dos, divinos. Te debes volver loca, la verdad que te veo y te volvés loca. Uno te veía dentro del arco ahí medio como un león enjaulado y ahora veo una parte de una ternura que nunca hubiera imaginado cuando te veía jugar. Bueno, eso también estaba fuera de la cancha, y tal vez dentro de la cancha también en algún gesto, pero son todas cosas que están dentro de uno en diferentes momentos y se sacan en diferentes circunstancias. Con mis hijos, obvio, se me cae la baba. No te puedo decir más que gracias y no voy a hablar de eso porque a veces los mirás y es inevitable que salgan todas esas cosas que son de madre. Y bueno, a mí también me pasa.
Sabes, Valentina, que cuando estaba preparando esta charla, lo primero que me surgió fue que a vos muy temprano en tu vida, no vamos a hacer igual un repaso cronológico, pero muy temprano te diagnosticaron diabetes, ¿no? Y la diabetes me parece que es una enfermedad que aún hoy sigue generando algunos miedos, y creo que vos sos un ejemplo perfecto o que sirve mucho para las familias que tienen a alguien con diabetes, digamos, no considerarlo un impedimento, ¿no? Porque para vos no es un impedimento para nada de lo que hiciste después. No, no lo fue. Las familias tienen todo que ver en eso. Yo era muy chica cuando me diagnosticaron diabetes tipo 1, tenía 10 años. Y la verdad es que ahora como madre, viendo lo que hicieron mi mamá y mi papá en ese momento, fue no ponerme límites, no ellos hacer que sus miedos me priven de ir a campamentos o de jugar al handball o de hacer deporte o de participar en cuanto evento social tuviese de chica. Y se dieron unos palos y yo también me di palos, pero en base a esos palos y superarlos, es que, digamos, que construí la normalidad o construí esa superación. Es como, no sé, cuando tenés la suerte que que alguno de tus padres te preste el auto y tenés un choque, esperemos no muy grave. Y generalmente es no te más. Y ahí generás, digamos, cerrando todas las diferencias, generás un miedo, generás un límite. Bueno, hay que entender la dificultad, sobrepasarla y tomar los recaudos para que no se vuelva a repetir, digamos. Es un ejemplo, tal vez que alguno esté más No, cercano a tener una seguro. dificultad como diabetes, pero a lo que voy es que palos te da siempre. Y el control de mi diabetes durante el tiempo que jugué al handball, en algunos momentos fue bueno y en algunos momentos fue más o menos. Y tengo partidos, me acuerdo, en Guadalajara 2011, estando, creo que en la semi contra Cuba o contra República, no, Cuba no estaba, contra República Dominicana, que yo tenía mi azúcar por las nubes. Yo antes de cada partido. Para el que no sabe, la diabetes es una disfunción pancreática que no genera insulina, La insulina, claro. te tenés que inyectar, y la insulina es lo que controla el azúcar en la sangre. Todo lo que uno come que tiene carbohidratos se convierte en azúcar. Tal cual. Y el entrenamiento te consume esa glucosa, entonces hace que te baje. Pero los partidos de handball generan mucha adrenalina, y la adrenalina genera un estado especial en el cuerpo, donde el azúcar tiende a subir. Entonces yo tenía que tener, más allá de esto tan específico, tenía que tener un control muy específico antes de llegar al partido, sobre todo, porque para no sentirme mal, para sentirme en buenas condiciones. Y bueno, en este partido me acuerdo que estuve todo el día controlándome y no lograba que mi azúcar baje, no lograba que el azúcar me baje, y estaba con la adrenalina y todo eso. La verdad es que jugué todo el primer tiempo con el azúcar en un nivel muy alto y eso impactaba obviamente en mi rendimiento. Valentina, sabés Y me que, pasó, por pasó ejemplo, mucho. el que no te conoce, quizás la verdad vos te lo tomaste de una manera que, digamos, es difícil sospechar que puedas tener algún tipo de patología con el rendimiento y la carrera que hiciste. Pero a mí, sin duda, lo que más me gusta, por ejemplo, que hace unos años estuviste en San Luis, tipo en una convención que había, ¿no? Promoviendo esta cuestión de que la diabetes no tenía que ser una limitación y te convertís y casi en una abanderada, digamos, ¿no? En ir a luchar por los demás también, por quitar el miedo. Y me parece que eso es buenísimo. Yo veía que estuviste ahí, te invitaron a un evento internacional y sos de alguna manera, entre comillas, embajadora, ¿no? Eso creo que para los demás es muy bueno y es copadísimo que compartas tu experiencia. La verdad que sí, para mí es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio porque te das cuenta, va, yo me doy cuenta cómo es necesario ese tipo de. Modelo es una palabra muy fuerte, pero sí ejemplos, porque uno necesita identificarse. Sobre todo cuando sos chico, sos un niño con diabetes, conectás muchos con los problemas, con las carencias, con las imposibilidades que genera la diabetes, sobre todo con algo como es la alimentación y ser un niño. Diciéndolo llanamente, directamente, es no poder comer azúcar, ¿no? Que está normalizado. En Claro. realidad está buenísimo no poder comer azúcar. Lo que pasa es que cuando es una prohibición y no algo elegido, es una carencia. Entonces, también viene de la mano de otros miedos que aparecen, a que uno tenga descompensaciones y demás. Pero los que tienen los miedos principalmente son los padres y son los que se los Claro. transmiten a sus niños.
Entonces es una, ese ejemplo lo necesitan tanto los niños como los adultos para poder transmitirle algo positivo a sus hijos. Y esa es la, el feedback que yo tengo en este tipo de encuentros, donde vienen padres, que vienen con sus hijos, donde quieren intercambiar, y yo le digo, déjame hablar con tu hijo, quiero hablar a solas con él, quiero hablar de igual a igual, porque esa conversación de persona con diabetes a persona con diabetes, sin intermediarios de médicos y sin adultos no diabéticos, te da una naturalidad y una conexión que surte efecto. Y es el día de hoy que tengo mucho contacto con mirá, está, te puedo decir, una chica que yo quiero mucho, que es Dainí Goicochea, que es arquera de Dorrego. Hoy ya es una mujercita, pero cuando yo la conocí, no me acuerdo, Dani tenía 11 años, vino, fui a jugar a Dorrego, vino con sus padres, ella es trilliza. Así que mis respetos a a sus padres. Pero bueno, vinieron, mirá, mi hija es arquera de acá, del club, sos su ídolo, su referente. Y claro, ¿y cómo no serlo, no? Porque sos arquera, soy arquera en la selección, rindiendo con diabetes, la identificación es grande. Pero con Dani surgió un vínculo de igual a igual, donde al día de hoy Dani es mi par y surgió de un principio de tal vez de identificación de su parte. Pero yo también me identifico con ella porque me veo con ella cuando era, digamos, ya no, ¿no? Hace muchos años cuando ella era más joven y estaba empezando con todo eso. Bueno, pero qué fuerte esto que decís, digamos, que vos tengas la capacidad de retroalimentar, porque lo que uno puede pensar de afuera es que vos sos el modelo para ella o el rol a seguir, y sin embargo que vos te veas en esa nena de 10 años, también es recopado porque sos ahí una base donde ella puede construir, ¿no? Digamos, verte a vos. Pero Valen, hace un ratito vos me dijiste de la alimentación, y ahí sigue también un poco la cronología, porque yo me enteré que a los 15 años vos decidiste ser vegetariana, ¿no? Digamos, como si no fuera poco esto de haber negado la cuestión del azúcar, que los chicos, digamos, como bien te puedo decir, está buenísimo que no la consuman, pero la verdad que el mundo de hoy, el mundo moderno, te impulsa a comer azúcar, los pibes comen azúcar, en la escuela, el kiosco está lleno de azúcar, y vos, arriba de eso, decidís ser vegetariana en una época que no era tan frecuente, digamos, ¿no? Ser vegetariana, digamos, Tal cual. sos un antisistema, digamos, hecha y derecha. Sí, muy antisistema lo mío. En ese momento se hablaba muy poco de alimentaciones alternativas. Hoy vivimos en un mundo con mucha información y donde, no sé, la cantidad de, ya no son dietéticas, pero de tiendas naturales, donde viven una diversidad de alimentos, alimentos orgánicos, es parte del día a día. Hace 30 años, cuando yo me hice 25 años, la verdad es que no me hice vegetariana, me hice pescetariana, si le querés poner un nombre, que es como una alimentación vegetariana más pescado, llamándolo así. Bueno. También opté por una alimentación baja en carbohidratos por mi diabetes, una low carb, lo que hoy sería una alimentación Claro. low carb, notado todo, pero había muy poca información. Y había poca información que también tenía que defender ante los entrenadores, ante mis compañeros, que viste que siempre está la verdad, come esto, come lo otro, y uno tenía que justificarse. Tal como uno se tiene que justificar de por qué no le das azúcar a tus hijos hoy, y no es al revés, el que le da azúcar, ¿por qué le das azúcar a tus hijos? Bueno, de la Tal misma cual. forma, a los 15 años yo tenía que convencer a mis entrenadores de que me dejaran en paz, de que estaba perfecto sin comer carne para muscular y para desarrollarme. Así que me da mucho placer ver a compañeras hoy de la selección que están eligiendo ese camino años Que después empezaste vos. que elegí yo para mi vida. Y después uno va cambiando y vas probando y pasando por diferentes etapas, pero básicamente continúo esa, digamos, la alimentación es un centro en mi vida, siempre muy preocupada y aprendí mucho gracias a la diabetes también sobre alimentación. Y Valentina, ¿vos creés que esta cuestión de haber sido vegetariana o de tener esta conciencia sobre la alimentación tan joven te ayudó a extender y a tener la carrera que tuviste? No estoy tan consciente de eso directamente. Creo que tiene que ver con un rasgo más de una personalidad, de buscar cuidar los detalles, de querer estar bien,
Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con una búsqueda de querer estar bien y en la mejor forma para rendir. Y la alimentación es una variable más de esa búsqueda. La alimentación, el estado físico, el estado mental, todo eso son variables que hacen a la búsqueda de estar en el mejor estado para rendir. Bueno, igual, sin duda, como bien dijiste recién, una adelantada, porque la verdad que hoy me parece que la alimentación ocupa el centro de la escena y esta cuestión de la low carb, la dieta cetogénica, el veganismo, todo, hay una movida que vos, digamos, viste 25 años antes. Posta que me llama mucho la atención que hayas tenido, primero, aparte esto que sí, vos con 15 años yo creo que no me sabía sonar los mocos y vos y yo si te plantás con el entrenador, mirá, yo voy a comer esto y voy a jugar igual y no te metas en mi vida. Y digo, eso también, ya de los 10 años para adelante te define la personalidad que tenés. Sí, es interesante desde ese punto de vista, creo que tiene que ver con esto de que aparezcan obstáculos, creo que todos nos enfrentamos a obstáculos a lo largo de nuestra vida, que no tienen por qué ser, los obstáculos son relativos a cada uno, el peso y la significancia que tiene, no estamos hablando de cosas graves, tiene que ver aquellas cosas a las que vemos como dificultades y la forma en la que las sobrepasamos, las sobrellevamos o aprendemos de eso, ¿no? La resiliencia, lo que ya hablamos de resiliencia, o la capacidad para frustrarnos y recuperarnos, son aprendizajes que quedan y que nos forjan como personas, nos forjan después en conductas. Entonces, por eso vos referías antes de una charla en San Luis, que era, se llaman las Diabetes Experience Day, son como unas charlas TED, si querés poner un Claro. nombre, donde yo digo que realmente la diabetes no sería quien soy sin la diabetes y tal vez no podría haber jugado en la selección tantos años sin ser una persona con diabetes. ¿Por qué? Porque me puso un obstáculo en mi camino en el que aprendí a superarlo con diferentes estrategias. Y también, como vos decís, puede haber tenido consecuencias en mi personalidad y en mi carácter. En todas las cosas que a veces se veían en la cancha. Lo que pasa es que, claro, ahora yo te escucho hablar y digo, al lado de eso, de esa personalidad, ponerte dentro del arco y atajar, hasta me suena que es bastante sencillo, digamos, comparado con la cantidad de determinaciones y la personalidad que tuviste, pero bueno, claramente no es así. No, para nada, creo que lo más difícil de todo es atajar. Pero sobre todo porque uno puede pasar ese tipo de circunstancias en la vida personal y no hacer la transferencia o no canalizarlos a través de otra actividad. Mucha gente sí lo hace, a través del arte, a través del trabajo, a través del deporte. Pero sí se da que muchas personas con historias de superación o de superación ante los demás tienen buenas historias en el deporte también, porque el deporte es estar, el deporte de alto rendimiento sobre todo es estar frente a situaciones de estrés y de toma de decisión en contextos de estrés permanente, en corto tiempo, ¿no? Si lo querés sintetizar para mí. Un jugador de handball tiene que tomar una decisión en un microsegundo, en un contexto de incertidumbre y de estrés, y con la información que tiene. Entonces ahí te preguntás cómo la cabeza, cómo tu fortaleza, cómo eso no puede tener lugar para modelar a ese jugador. Sabés, Valentina, que ahí que nos metemos un poco en el arco, yo leí una nota que te hicieron en La Nación donde vos mencionabas a Mijail, que nosotros, me parece que los chicos que nos siguen, conocemos a Fede Mijail, que es el hijo, que ahora se fue a jugar afuera, estuvo en River y en Lomas. Pero mencionabas una anécdota que él te decía que tenías que aprender a leer los lanzamientos, digo, y me parece que ese es un gran debe que tenemos en handball argentino, digamos, de ponerle a los arqueros a alguien que los ayude, ¿no? El entrenador de arqueros es una figura que vos estuviste en la selección mucho tiempo, apareció después, en los clubes va apareciendo ahora, pero los arqueros están un poco relegados, ¿no? En esta cuestión de la formación, hay mucho de autodidacta. A ver que te estoy perdiendo. Ah, tenemos un Ahí pequeño va, delay. ahí te Yo a escucho. vos Perdón. te veo perfecto. No, no pasa nada. Bien, ahí estoy. No, te decía esto de la anécdota con Mijail, digamos, y yo creo que, en mi opinión, me parece que es un gran debe el tema de poner a alguien que entrene específicamente a los arqueros, que es algo que por ahí en los clubes, la selección habrá aparecido antes, pero tarde también, y en los clubes está apareciendo recién ahora, ¿no? Esta cuestión
de hablar, por ejemplo, de la táctica del arquero, de leer el lanzamiento, de pensar cómo es el próximo lanzamiento. Eso yo creo que cuando nosotros éramos chicos no era tan así. No, tiene que ver con la escuela de arqueros. No hubo mucha escuela de arqueros en Argentina. Ale Mijail, lo nombro, lo tengo como referente porque fue mi primer entrenador de arqueros específico en la selección. Después lo tuve en Sedalo y hoy es un gran amigo, es un amigo, alguien a quien yo quiero mucho y del cual aprendí muchísimas cosas. Y tardó mucho en nuestro sistema de aprendizaje del handball de incorporar esto como clave. Pero tiene una explicación con los recursos que tenemos, con la formación que hay sobre este puesto específico, y para mí es algo entendible en los clubes, donde vos tenés un entrenador que puede enseñar a 7 personas, no sé, a 10 personas a la vez, y te necesitas un entrenador para enseñarle a un arquero, a 2 arqueros, o ese mismo entrenador, si le dedica un tiempo al entrenamiento de arquero, digamos, con 10 minutos está 20 minutos entrenando a uno y no a 10, y no a 20. Claro. Entonces el tiempo rinde diferente, en pensándolo en términos como economía de recursos. Eso se fue buscando la vuelta, encontrando espacios de entrenamiento de todos los arqueros del club, que todos los entrenamientos tal vez de juveniles a mayores entrenen juntos con un entrenador, lo mismo que las mujeres, separándola por edades, y creo que ahí se fue encontrando la vuelta para poder sacarle más el jugo y justificando más que tengan un entrenador del puesto específico. También hay que ver cosas como los entrenadores se las rebuscaban para sacar tips o para aprender cosas para darles a sus arqueros sin tener la formación específica para hacerlo. Y la verdad es que muchas veces tenemos entrenadores que no saben, o muchas veces sienten que el arquero después de tantos años sabe más que ellos en el arco, ¿no? Claro. Entonces, también es comprensible todo eso. Lo que pasa que ahí, Valentina, ¿vos no te parece como que de alguna manera el puesto del arquero es como un deporte dentro del otro deporte? Porque, digamos, realmente entrenan aparte, hacen cosas aparte, y de hecho me parece que es el único puesto específico que puede decidir un partido casi, digamos, independientemente de las situaciones y de las condiciones, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Es un puesto súper específico que tiene una psicología especial, que juega en forma individual dentro de un equipo, que tiene un lazo muy especial con su co-keeper, con el arquero con el que comparte el arco. Eso es un lazo de unión y de competencia al mismo tiempo, que cuando es sano es mejor para las dos partes. Entonces requiere comprender el puesto y requiere brindarle el tiempo necesario que tiene esta importancia, ¿no? Yo hoy por hoy, si tengo que hablar de un momento específico del arquero, hablaría de que tiene que haber en todos los entrenamientos un bloque específico para el arquero, por lo menos. Ya no basta con una hora a la semana, no es suficiente, porque el arquero tiene que tener su entrenamiento y su especificidad en todos los entrenamientos, y también sus entrenamientos específicos con el resto del equipo, porque con lo que decíamos antes, es muy difícil pensar en un rendimiento alto del arquero si no hay sincronicidad o no hay un trabajo conjunto con la defensa, en lo que son bloqueos, en lo que son espacios, en lo que son las selecciones de lanzamiento, en lo que es la estrategia defensiva, en dónde vamos a querer que se defina una jugada cuando estamos en inferioridad, cuáles son esas preferencias, porque el arquero ve mucho de lo que está pasando por detrás del arco. Entonces, poder tener esa comunicación y poder saber en momentos de segundos lo que hay que hacer es clave. No da lo mismo. No da lo mismo si somos uno más que te lance el jugador que tiene 100% de efectividad que te lance el jugador que tiene el 10% de efectividad. Obviamente que el equipo contrario va a querer que la defina el jugador con mayor efectividad, pero vos tenés que lograr con una menos que te defina uno el jugador con el que el arquero se siente más confiado para atajarle. Yo, por ejemplo, con mi defensa, cuando éramos uno menos, le digo, no sé, Luchi,
que no me tires extremo, hacé lo que seas, pero me tiene dije ese extremo, no me defina, cierren como cierren, que me defina con 6 metros para defender, pero el extremo, el otro extremo. Porque yo me sentía más confiado, me sentía capacitada para atajar esa pelota en uno contra uno y no quería que me tire cierto jugador. Entonces, esa comunicación tiene que estar y tiene que permitirla al equipo. Sin duda. Y recién sabes que tocaste un tema que a mí me gusta mucho, porque yo cuando empecé a ver handball internacional, empezaba a notar esta cuestión, como decís, de las parejas de arquero, de la dupla, ¿no? De cómo después de una acción va al banco, se toman agua, conversan. En algún momento yo llegué a escuchar, por ejemplo, que en la selección de Francia los arqueros cambiaban solos, que digamos por fuera entrenador, que cuando sentían que no paraban, salían, digamos. ¿Cómo manejás eso vos? En realidad, a lo largo de tu carrera en la selección, ¿cómo manejaste con la que te tocó ser dupla en ese momento? La verdad que tuve la suerte de tener relaciones muy enriquecedoras con las arqueras que compartimos el arco, relaciones donde, sobre todo en la selección, donde la competencia estaba presente siempre, y la competencia desde un buen sentido porque te permite crecer. Pero para darte una, digamos, no me sentía cómoda en el arco si no tenía una buena relación con la arquera con la que compartía el arco. ¿Por qué? Te doy un ejemplo, Silvi Schlesinger. Con Silvi Schlesinger compartí muchos años el arco de la selección, muchísimos, y compartimos muchos torneos y partidos. Yo la conozco a Silvi Schlesinger en un juego de las estrellas en Ballester cuando se hizo, ya no me acuerdo el año, pero debía ser el... Sí. Sí, 2002, año 2000, 2001, ponele 2002, sí, yo tenía 22 ahí. Años, Silvi debía tener 7, 16 años, no lo recuerdo. Y Silvi se viene a sacar una foto conmigo de vuelta y me dice, vos sos mi ídola o algo por el estilo. No mucho tiempo después estábamos compartiendo el arco y Silvi tiene una personalidad también de querer mejorar, de querer crecer, una piba muy comprometida. Pero en ese momento ya no podíamos tener una relación donde yo soy tu ídolo. Somos pares. Porque primero que vos no vas a poder crecer si me tenés ahí arriba como referente, porque tenés que competir contra mí. Y a mí tampoco me sirve tener a alguien que no se anima a decirme, che, estás haciendo esto mal, che, fíjate esto, fíjate lo otro, a corregirme, a proponerme cosas. A mí no me servía. A mí no me sirve esa postura de estar ahí en un pedestal. No me permite ser mejor. Entonces, poco a poco y con la misma naturalidad, surgió lo que tenía que ser, que somos iguales. Competimos por un puesto, nos nutrimos una de la otra, che, ¿qué hacemos? Hacemos esto, fíjate. Y esa observación, misma, esto que te digo, que a veces el entrenador te corrige algunas cosas, pero a veces el jugador sabe mucho del puesto específico. Entonces, en los entrenamientos, che, Silvi, ¿me mirás cuando hago esto? Fíjate que estoy, sí, mirá, estás levantando siempre la pata y corregirlo entre nosotras. Y en los partidos, esto que vos decís, la persona de consulta es la otra arquera. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás sobre todo porque lleva las estadísticas? ¿Qué estás marcando? ¿Vos qué harías? Y es un lugar de contención y es un lugar de iguales, que la mayoría de los entrenadores los respetan y le gusta que eso ocurra, y diferentes entrenadores nos dieron la posibilidad de nosotras manejar algunos cambios, o de sobre todo el tema de los penales, che, entrás vos, bueno, si yo atajo esta, si la atajo sigo, si no cambiamos, dale Silvi, cambiá, o Valen, venite vos a atajar, y siempre dimos como teníamos la máxima de la que estaba en el arco, era la que mandaba, digamos, y la que estaba en el arco necesitaba cambiar para un penal, la que estaba afuera tenía que responder. O sea, darle prioridad a ese lugar. Eso a nivel de autogestión es increíble. Eso a nivel de autogestión que vos puedas hacer un cambio es impresionante. La verdad que me saco el sombrero, digamos, es el sueño de cualquier equipo de alto rendimiento que uno de los protagonistas puede tener esa, bueno, me salgo ahora en pos del equipo, ¿no? Porque no es que salgo, estoy cansada, salgo, le toca a la otra, no estoy parando, eso es impresionante. Claro, pero también hay un mérito del entrenador, de una relación de confianza entre las dos partes, de poder dar que esa confianza va a ser bien usada y con responsabilidad. Y también ahondando en esa relación de confianza, también tuvimos entrenadores en el club y en la selección, donde teníamos la conversación abierta de, bueno, ¿vos qué preferís?
arrancar el partido, cerrarlo. Y mirá, yo prefiero arrancarlo y cerrarlo. Bueno, y vos, ok, yo prefiero, no tengo problema, me da lo mismo. Bueno, o no, yo prefiero el primer tiempo, vos el segundo tiempo. Y nos ponemos de acuerdo. Y después el entrenador dirá, y todo bien, pero yo prefiero que vos lo cierres, o yo prefiero que vos lo abras, o yo te veo mejor para iniciar los segundos tiempos que los primeros, o yo te veo que vos arrancás mal y después atajas mejor, o te veo que cuando salís del banco salís con más hambre que si arrancás el partido. Bueno, esas cosas está buenísimo poder hablarlo y ponerse de acuerdo, y hay entrenadores que tienen la seguridad de poder hacerlo, ¿no? No es visto como un tema de inseguridad, sino al contrario. Están tan claros del laburo que hacen y la confianza en sus jugadores que dan ese lugar. Está claro, cuando llegas a un nivel, digamos, perdés el miedo ese de qué dirán, ¿no? Che, mirá, las arqueras manejan los cambios ellos, y en realidad es que hay todo un laburo detrás. Y además me parece que rompés con una máxima, digamos, del egoísmo en el puesto, ¿no? Decir, yo quiero jugar siempre, digamos, no, que juegue la que está mejor para el rendimiento, que es para lo que importa, que gane el partido. Eso me parece que es, como mensaje a las chicas que nos están escuchando, los chicos arqueros, me parece increíble. Es que cuando uno tiene, eso se logra cuando uno tiene confianza, cuando uno tiene seguridad, cuando la seguridad de uno mismo no pasa por ser el protagonista en ese momento. Obviamente que todos queremos ser el protagonista de un gran partido y de un triunfo. Ahora, en Toronto 2015, en lo personal tuve un torneo fantástico, pero contra Cuba, que era el partido, en ese partido yo ni la defensa la estábamos viendo. Y yo lo único que quería era que la persona que esté en el arco la rompa, porque quería clasificar a los Juegos Olímpicos. No quería perder y haber tenido yo un buen partido. Claro. Y eso se logra, me parece, con confianza y con madurez, que realmente el ideal, obvio, uno quiere jugar, quiere ser protagonista, quiere romperla y quiere ganar. Pero después, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Romperla y no ganar? ¿Tener un pésimo partido y ganar? ¿Cómo es el equilibrio? Claro. Y me parece que, bueno, ¿sabes qué, vale? Digamos, no tengo dudas que la prioridad es que el equipo gane. Sin duda. ¿Sabes qué? Me dijiste dos cosas te quiero decir. Primero, qué contento deben estar en Sedalo ahí. Qué bien que pronunciaste el apellido de Silvina, porque para mí es imposible de pronunciar. Pero después la otra que dijiste fue que a los 21 años te fue a pedir una foto, qué sé yo. Y a mí me pasa un poco lo que le pasa a ella, porque yo si pienso en una arquera de selección, no se me ocurre otra que no seas vos. Digamos, ahora en la continuidad creo que Marisol, probablemente también nutrida por lo que sos vos, se ha ganado, digamos, de hecho fue mejor arquera de la liga, pero yo miro para atrás y hago memoria y siempre en el arco de la selección estuviste vos. ¿Cómo manejás, digamos, de los 21 años? Porque vos pensás que eso a un pibe que hoy es junior, 21 años, no le pasa, digamos. Los pibes, los cadetes le van a pedir fotos a Pizarro, a Fede Fernández, no el que es junior. Vos ya, desde ese momento, ahí te saluda, desde ese momento eras referente para todos, para ella y para nosotros también. ¿Cómo se maneja, digamos, de estar tanto tiempo en la selección y tanto tiempo siendo referente? Ahora voy a poner la foto de esa foto que Silvi se sacó conmigo. Bueno, dale. No se puede ver esa foto. Creo que no estábamos en el mejor momento ni Silvi ni yo. Mira, yo fui, digamos, me pasaron cosas desde muy chica. Yo arranqué, me federé a los 18 años y ese mismo año me llaman a la selección. Y obviamente el mundo interior de cada jugador, de la humildad o no humildad, o ser referente o no ser referente, y la edad que uno tiene también juega mucho, uno va aprendiendo. Y por supuesto, creo que a medida que fui creciendo me fui encontrando más ese equilibrio entre el sentirte o el que te tengan de referente o no sé, lo que sea, a cómo te sentís por dentro. Y hubo una cosa que me dijeron que al día de hoy para mí fue clave, que creo que lo tomo en todos los ámbitos de mi vida, que es no creértela cuando la rompes y todo el mundo te viene a abrazar, ni matarte cuando tenés un mal partido o un mal momento y que sos el peor del mundo. Ni una cosa ni la otra. Porque en mi caso no son los amigos del éxito, porque hay mucha gente que te felicita y que te,
digamos, que está con vos, porque la rompiste, está buenísimo, pero digo, uno, internamente, manejar esos picos y esos bajos con serenidad, digamos, con la mayor neutralidad posible, siendo uno autocrítico, sabiendo reconocer los momentos altos y felicitarte y estar contento, y eso para mí no es falta de humildad, es parte de reconocer el trabajo bien realizado y también saber identificar en qué está fallando, porque es la única forma de mejorar, sabiendo lo que haces bien y sabiendo lo que haces mal, conociendo tus fortalezas y tus debilidades, porque si vos no las conoces y te las tienen que marcar de afuera, estás en el horno. O sea, te las van a marcar de afuera porque es importante la visión de afuera para marcarte los errores, pero hablo como como ese equilibrio de no ser ni ser un muerto ni ser el mejor del mundo, para uno estar enfocado en poder jugar la mejor forma. Perfecto. Sabes que yo tengo una anécdota con vos. Fue la primera vez que te vi jugar en la selección. Vos, no sé si te acordarás porque tenés más viajes que Marco Polo, pero fue en el Sudamericano del 2000 en Cascabel. ¿Te acordás del viaje, del torneo? Yo me acuerdo. Sí, sí. Bueno, yo estaba viendo Argentina-Brasil y a mí me daba, yo en ese momento estaba más en un rol de, más abocado de jugador, entonces no veía mucho handball femenino y me daba la sensación de que la camada esta, la de tu camada brasileña, eran bastante mejores que la camada argentina y el partido estaba medio roto, pero a mí me llamaba la atención, digamos, no solo lo que paraba, sino la actitud que tenía. ¿Sabes? Digamos, la brasilera, si hay alguien a la que nunca doblegaron, fue a vos, porque vos le gritabas las atajadas en la cara y tuviste... Los números no te los llevé, pero me acuerdo de muchas atajadas, pero además la actitud, como diciendo a mí, el resultado no me importa, el marcador no me importa, yo estoy acá, me planto y, digamos, si son mejores o no, me van a tener que sacar de la cancha. Y la verdad que me llamó la atención, yo tenía 20 años, igual que vos en ese momento, y me llamó muchísimo la atención y dije, esta mina evidentemente es diferente a todas las demás. Bueno, eso, digamos... Creo que así, a mí las finales y los partidos chivos siempre me gustaron mucho, lejos de amedrentarme, siempre me motivaron un montón, que era mi característica como jugadora, esos momentos de presión me encienden, y de hecho, hoy por hoy me dedico a la organización de eventos deportivos que están cargados de adrenalina y de momentos de tensión, donde pensás que el corazón te va a explotar porque suceden mil millones de quilombos imprevistos y hay que solucionarlos en cuestión de minutos. Bueno, eso está en mi ADN, creo yo, en mi personalidad y es lo que me define. Pero creo que tiene que ver con estar enchufado en el juego, con lo que está pasando, estar enchufado en cada pelota, que es algo difícil para el arquero. Creo que si tuviese que, no sé, que marcar algo en lo que trabajar es no tener tanto las estadísticas en la cabeza mientras uno va atajando, sino estar más conectado con cada balón. Estadísticas no en cuanto a lanzamiento, sino estadísticas personales, ¿no? En el rendimiento personal, que muchas veces vos me escuchás bien, ¿no? ¿Se me está escuchando bien? Sí, sí, perfecto. Yo perfecto, sí. Ok, bien. Muchas veces uno está, a mí me pasó y me di cuenta que estaba fuera de foco, que es, bueno, voy 0 de 2, uy, la pucha, voy 1 de 3, no, estoy en un 20, no, estoy en un 15. Estar pensando en eso en el medio del partido, estoy afuera. Y el contrapunto de eso es esta pelota. Y cuando tenés ese enfoque, lográs tener ese enfoque, tal vez no te das cuenta que estás perdiendo por 10 o por 15. Porque es esa pelota. Tal cual. O sea, bueno, eso es justamente la sensación que tenía, digamos. Como que vos jugás un partido sin el marcador. Tu partido era contra Brasil y no tenía nada que ver con lo que pasaba. Ni con la brasileña ni con la argentina, digamos, te veía ahí a full. Y manteniéndonos en la misma tónica, te pregunto, ¿cómo es la competencia contra un rival como Brasil continental que en un momento logró, bueno, con este proyecto de llevar a las jugadoras a Europa y de tenerlas medio todas juntas con el mismo entrenador, en algún momento ustedes sintieron, digamos, que era jugar por el segundo puesto, que era imposible, o siempre se plantearon la posibilidad de cada torneo salir a tratar de ganarles? La verdad que en todos los torneos, aún en la época más lejana, siempre salimos a la cancha contra Brasil confiando en que podíamos ganar y conociendo la estrategia para hacerlo. Lo que solía pasar es que en algún momento Brasil rompía el partido en base a lo que hacían las europeas también en algún momento, ¿no?
rompían el partido y esa distancia se estiraba y ya no teníamos herramientas para volver a achicarlos, digamos. Pero la verdad es que nunca salí a la cancha pensando que me iban a matar. Siempre salí a la cancha pensando, sintiendo que teníamos las herramientas para, jugando determinado partido, poder estar cerca y poder ganarlo. Y bueno, hasta que se dio. Valentina, sabés que vos nos contabas recién lo de Toronto, ¿no? Y bueno, vos jugaste 4 Juegos Panamericanos, que me parece una marca increíble, digamos, de mantenerse en el alto rendimiento tanto tiempo. Pero además, el torneo Panamericano tiene una particularidad que generalmente es un partido, ¿no? Y a ustedes les pasó en 2015, que me imagino que habrán preparado. Yo soy, por suerte, soy amigo de Gustavo y hablaba con Gustavo Silitano y la única palabra que me decía era Cuba, 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 que había que ganar la Cuba, porque bueno, al ser en Río de los Juegos había una plaza más. Y digamos, ¿cómo es? Contame cómo se prepara un torneo que es un solo, digamos, virtualmente, ¿no? Porque los otros rivales por ahí no están al alcance, y si vos le ganás, después te jugás a ganarle a Brasil, pero ya con, imagino que subido un caballo emocional distinto. ¿Cómo te preparás en un torneo tan importante con esa parafernalia que tiene los Juegos Panamericanos para un partido? Mira, puntualmente, sudamericanos, ¿viste? Donde en un momento había equipos que no gravitaban, sí, y estaba yendo a jugar un partido, pero eso también está en la magia de los entrenadores y de los cuerpos técnicos de poder generar y crear objetivos en cada partido. Porque al fin y al cabo es una construcción que si haces el camino de cierta forma llegás mejor plantado a ese último desafío. Si no, no sé, jugaríamos sentadas, si no, cada partido tiene lo suyo y hasta que se destraba pasa su rato, hasta que se le encuentra la vuelta. Y más de uno se complicó. En el 2007 Cuba nos dejó afuera de la semifinal, jugamos contra República Dominicana y casi perdemos la medalla de plata. La ganamos por un gol ese partido en el 2007, no, en el 2007 fuimos plata. En Brasil, o sea, ya me los años, ¿viste? La cuarentena no, y los años. No, son los problemas los que juegan mucho, no son los años. Jugaste tanto que tenés que tener un anotado. En 2007 en Río fuimos plata, pero y en 2007, en 2011 en Guadalajara casi nos deja fuera de la medalla de bronce República Dominicana, digamos. Tenés que estar enchufado, porque los equipos te quieren ganar. Porque si no, nos explicaría cómo un Uruguay le gana a Cuba en Toronto. No hay eso de que vas a jugar un partido. Vas a jugar contra todos los rivales y los tenés que respetar. Y si los pasás por arriba es que los estás respetando, porque estás respetando tu hambre, estás respetando tus ganas. Estás jugando en serio, estás poniendo toda la carne al asador. Entonces, es una construcción esos torneos, donde tenés que dar lo mejor en cada partido, lo adecuado, probar cosas, y bueno, también es un objetivo, es un desafío de los cuerpos técnicos de instalar esos objetivos y que el equipo tenga hambre, porque no hay nada peor que como jugador no tener hambre y como equipo no tenerlo. Vale. ¿Sabés que te lo para pregunto mí es porque, clave? Porque sé que tiene un final. Te lo pregunto porque sé que tiene un final feliz, pero ¿cómo fue vos, sobre todo siendo la capitana de ese equipo, después de haber perdido con Cuba ese partido que virtualmente, sobre todo para los que estamos afuera, era el... ¿La sub eras ahí? Siempre. ¿Quién era tanto la capitana? Sí. Mira, bueno, perfecto. Pero digo, ¿cómo fue? Nosotros los que estamos afuera, cuando perdimos con Cuba, sentíamos como que habíamos dejado pasar la chance histórica, y digo, ¿cómo fue? ¿Cómo manejaron? Porque me imagino que habrá sido tipo un velorio esa noche. Y creo que ni la más optimista podría, o sea, si bien empezamos a barajar, bueno, a ver, Uruguay le puede ganar también, y todavía nadie, no terminó, pero digo, debe haber sido un momento de los más duros que te ha tocado vivir, ¿no? Uf, ahí Silvi corrige que eso que conté fue el 2007, bueno, los años no vienen solos. No, lo de Toronto fue el mejor torneo de mi vida, fue, desde todos los puntos de vista, fue increíble, épico. Fue una película épica para mí, creo que para todas las que estuvimos ahí. Tiene mil millones de anécdotas y condimentos que,
que hacen una historia realmente increíble, que si la ves en ficción, si la ves en una película, decís, nah, esto no pasa en la vida Qué real. exagerado. Y nos pasó. Terminó ese partido contra Cuba, habíamos puesto mucho en eso. Después podemos revisar si fue correcto, fue incorrecta la estrategia, pero la carga emocional y la presión era demasiado. Terminó ese partido y todo el equipo nos vimos afuera. Tengo imágenes muy marcadas de estar caminando por el pasillito donde solamente está la prensa, que encontrarme con Caro, con mi pareja que había ido a Toronto, de abrazarla y decirle, ¿y mañana qué hago de mi vida? ¿Mañana cómo sigo? ¿No? Se terminó el handball para mí. No era el fin de. No era perder un partido, no era perder solamente la clasificación a los Juegos Olímpicos, era también el fin de mi carrera deportiva con la selección. Era el fin de un sueño, era el fin de una etapa, era un fin. Un fin donde había un agujero negro después. Y seguí caminando y entré al vestuario, y en el vestuario literalmente estaba cada una de las jugadoras sentada en una silla con la cabeza entre las manos, o llorando, o lamentándose, o digamos, estábamos cada una en forma individual viviendo esta angustia y esto que significaba haber perdido lo que nosotros creíamos que significaba perder ese partido. Y era lo opuesto a cómo veníamos viviendo toda esa etapa, viviéndolo, compartiendo nuestras emociones, compartiendo los sentimientos, teniendo sentimientos de equipo, emociones de equipo, viviéndolo en conjunto, y en ese momento estábamos aisladas, cada una en la suya. Y ahí, más allá de ser su capitana, capitana o lo que sea, hay roles informales, hay roles que te los da el equipo Seguro. y lugares que uno siente por un montón de razones, y yo sentí la necesidad de tomar un lugar de levantar al equipo. Y mi forma de hacerlo, me acuerdo que le dije, chicas, tomémonos el tiempo que cada una necesite, y creo que le puse un tiempo, hasta mañana a la mañana, o hasta X momento, para cada una estar en la que necesita, y después de ahí a entrenar, a recuperarnos, a levantar y a preparar lo que se venga por delante. Lo que yo veía que se venía por delante y muchas de las más grandes veíamos era un cruce con Brasil en la semifinal, y el objetivo, la idea era poner todo en eso. Hasta que en el medio de ese pasaje apareció Maquita Sanz y en su mendocino hermoso me dijo, che, vale, Maca tenía 18 años ahí. Dice, che, Valen, yo Era te veo chiquita. así, las veo así, a ustedes las grandes. Y yo no estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que se le puede ganar a Brasil, que podemos ganar a Brasil, que esto se puede dar vuelta, que La genia. vamos a. Pero, no sé, me parece que están con la actitud incorrecta. Y me lo dijo Maquita. Y yo la miré a Maquita y le digo, ¿sabes qué? Tenés razón, pero yo no puedo verlo como vos, porque yo ya me golpeé muchas veces contra Brasil, yo ya perdí muchas finales, yo ya me rompieron la esperanza muchas veces. Entonces, en este momento te toca a vos, con tus 18 años, transmitirle esto al equipo. Y nos juntamos en una de las habitaciones, ahí como dice Maki Gandulfo, nos juntamos todas llorando, muy emotivo, mucho hormona. Mucho sentimiento ahí, y Maquita habló, y bueno, a alguna le sirvió para salir adelante, a otra no, pero básicamente alineamos nuestros objetivos, dejamos toda esa emotividad en el sentido de angustia de lado y nos pusimos a trabajar en lo que nosotros creíamos que iba a ser el pase a los juegos, que era el partido contra Brasil en semifinal, pero al final pasó otra cosa. Sabés que yo creo que, mirá, te doy una opinión totalmente afuera, ¿no? Pero yo creo que pasó porque ustedes sin duda se lo merecían, porque me parece que ese equipo que termina yendo a los Juegos de Río, creo que es el equipo que cambió la dinámica para siempre de lo que es el handball femenino en Argentina, porque este torneo, yo te cuento, en Cascabel, me acuerdo que era muy frecuente que los entrenadores de selección cambien, que no, vos no supieras quiénes eran. Me acuerdo que algunas chicas tenían ropa que le quedaba grande, digamos, que a partir del surgimiento de la garra,
Creo que se cambió para siempre. Y yo no sé si. Yo quiero creer que se lo merecían y que tenía que. La historia tenía que terminar así. Bueno, y sin duda la tuya también tenía que terminar así, ¿no? Pero, ¿cómo ves vos que tuviste tanto tiempo en la selección este cambio, digamos, de lo que era antes a la garra esta ahora que. Con muchas jugadoras en el exterior, con un equipo que juega un juego olímpico y que se plantea, digamos, directamente el próximo Juego Panamericano ir a ganarle a Brasil, digamos, no a ver si se hace en Brasil o esperar un cruce favorable? Y la verdad que en mi película también estaba jugar un juego olímpico. No concebía el final de esa película sin eso. Y creo que sí, que hicimos mucho, que nos lo merecíamos, que habíamos trabajado muy seriamente, que era un grupo espectacular, hermoso, increíble, con un respeto de una de las con el cuerpo técnico, un equipo que valoró mucho ese cuerpo técnico después de haber vivido. Otros cuerpos técnicos que nos hicieron daño como personas, como equipo, que menospreciaron nuestra fuerza, nuestra identidad, nuestros valores, y valoramos mucho la posibilidad de tener un cuerpo técnico que nos dé la posibilidad de crearnos, de inventarnos, de levantar la cabeza, de resaltar, de tener nombres propios. Entonces era un grupo que, si querés ponerlo de alguna forma, se merecía. Eso, pero bueno, en el deporte y en los partidos, los goles se hacen, no se merecen. Pero es esa historia que te digo que tuvo un final feliz, inesperado, único. Y una vez te toca en el deporte, alguna vez te toca. Y si hay un dios del deporte o algo por el estilo, o llama una fuerza natural, o llamarlo como quiera, o simplemente la casualidad se dio. En unas circunstancias inmejorables. Sabés que yo pensaba, ¿no? Vos decidís retirarte de la selección y bueno, uno así como espectador egoísta dice, no, pero ¿por qué? Si yo te veía, por ejemplo, que vos fuiste una de las pioneras del CrossFit entrenando con las pesas, digo, ¿por qué se retira si así como estás físicamente puedes jugar 20 años más? Pero también digo, la verdad que el cierre de tu carrera en la selección, o sea, terminaste dentro del arco en un juego olímpico y te despediste de esa manera, creo que mejor imposible, mejor imposible. No, totalmente. Creo que mismo en una nota que me hacen después de terminar el último partido con la selección, la sensación era esa, era de agradecimiento, de gratitud total, de poder haber elegido cuándo retirarme, en dónde retirarme. Obviamente no, y de alguna forma retirarme bien, retirarme en condiciones físicas buenas, pensando que podía seguir. Y respetando también el momento, digamos, yo ya no podía seguir jugando porque mentalmente porque no tenía más hambre, ¿no? Y si no tengo hambre, tenga un físico espectacular o tenga la mejor, si no tenés hambre no puedo seguir, y no tenía hambre para seguir entrenando con todo el sacrificio que las que están entrenando ahora lo hacen, con toda la dedicación de ir a entrenar al club, de jugar los fines de semana. Porque bueno, tenía un proyecto que se hizo realidad, de tener hijos, y tenía mi energía y mi hambre puesta en eso. Y lo veo claramente, sin hambre y sin ganas de ganar cada partido, ¿no? Porque lo más lindo es jugar un juego olímpico, pero en el medio tenés un montón de torneos, que Tal obviamente cual. son todos importantísimos, están todos buenísimos, pero en el momento en que ya sentís que tal vez a este torneo no tengo tantas de ganar y. Tal vez tu hambre no está tan filosa y Tal me cual. parece que hay que reconocerlo y yo lo pude reconocer, lo pude aceptar con naturalidad y decir, hasta acá, tengo todo, estoy agradecida, estoy feliz, me retiro. También tuve ocasiones donde me estuvieron a punto de retirar, en momentos extraordinarios de mi rendimiento y me estuvieron a punto de retirar también. Entonces, poder estar agradecido a esos momentos es saber reconocer que en algún momento la cosa pudo haber sido diferente. Valentina, y sabes que siendo así como sos pionera en casi todo de lo que tiene que ver con el handball femenino, vos a los 22 años te fuiste a jugar a España, ¿no? Digamos, en una época donde, digamos, hoy me parece que el camino a España está más allanado, afortunadamente, pero en ese momento, qué sé yo, 22 años, muy súper joven, súper chiquita, y experimentando, digamos, cosas que a las jugadoras en ese momento no les llegaban, digamos. De hecho, no recuerdo muchas jugadoras que en ese momento hayan podido ir a Europa. ¿Cómo fue eso? La verdad que fue algo
un sueño, no sé si lo aspiraba o lo tenía en mente, que era posible ahí. Me acuerdo que estaba entrenando con el zurdo y el zurdo me llamó, me dijo que había llegado como un pedido a través de la federación, la confederación, de que estaban necesitando una arquera en un club en Europa, en España, y que bueno, que él quería que transmitírmelo a mí. Y no, como todo muy raro, ¿no? Que un club llame a la federación, que la federación le diga al entrenador, que el entrenador siga, bueno, todo medio raro, pero le agradezco que me lo haya propuesto a mí, y creo que yo estaba justo terminando mi carrera universitaria y dije, bueno, ok, voy, hago la tesis allá, porque justo era, se les había lesionado una arquera, mi primer club fue en Gijón, donde está Bona ahora, en la calzada, se les había lesionado una arquera, necesitaban reponer la mitad de temporada. Yo había terminado mi carrera en diciembre, me faltaba escribir la tesis, y bueno, voy allá, la escribo y vuelvo 3 meses y ya. Y nada, fui allá, me gustó, y digo, bueno, un año más, y ahí me fui a Málaga. Y terminé Málaga y digo, no, bueno, dale, un año más. Pero siempre con mucho apuro, bueno, quiero hacer toda la experiencia completa. Y me fui a jugar a División de Honor en Almería. Y pero todo el tiempo que estuve allá estuve un poco perseguida por, bueno, ¿qué estoy haciendo? Mi profesión, tengo que laburar, yo no voy a vivir de esto. Como querer hacer la experiencia, decir check y volverme. Creo que hoy por hoy lo haría con otra filosofía, con otra calma, pero uno con el diario del lunes son otras las decisiones que toma. Igual lo disfruté muchísimo, aprendí un montón. En ese momento no había argentinas allá, estaba Flor Guso, que jugó en River, jugó en el INEF de Walter Arzola, fue una arquera con la que conocí en la selección juvenil, creo que fue a Cascabel también en su momento, hoy por hoy es una gran, gran amiga que me dejó el handball, sigue viviendo en España. Después estuvo Lu Parini, Lucía Parini atajó en, creo que era contemporánea de Silvi Schlesinger, ya no me acuerdo muy bien, otra vez un poquito, unos años mayor, se fue a jugar a Italia, hizo toda la carrera allá. Pero cuando fui yo, España era una liga muy fuerte, las jugadoras españolas que estaban en todas en la selección. Años después la liga española se vino un poco abajo económicamente con la crisis y se fueron todas a jugar a otras ligas más fuertes de Europa y quedó muy desvanecida la liga española. Y después la que hizo el gran hito en el handball extranjero fue Antomena, cuando se fue a jugar al Vera Vera, sí, que era el equipo Champions más, claro, era el equipo número uno en España y jugó ahí con algunas jugadoras brasileras, también de selección, y Antomena fue la que realmente en ese momento llegó al club de primera línea. Y pero bueno, es el día de hoy que los entrenadores con que me conocieron estando jugando allá me llaman para preguntarme, para recomendarles jugadoras, me piden opinión o si están buscando alguna jugadora, yo, como fue el caso, no sé, creo que él que al primer club que fue a Málaga, y no sé puntualmente su caso, pero sí, él que, o Maca, o mismo Rocan Pigli que fue primero a Gijón, Diego, el entrenador me dijo, che, estoy buscando una pivote, ¿qué onda Antomena? La quiero llevar. Le digo, sí, sos crack, que pensás que Antomena te puede andar bien, te va a andar bárbaro, pero Antomena no se quiere ir. Si querés que te recomiende una pivote, ¿vos viste a Rocan Pigli? ¿La viste? Ah, bueno, terminó yendo a jugar allá y después Ro está rompiendo en Málaga. Che, Valen, ¿sabés qué? Son, mirá, esos lazos nos quedan que, 10 segundos. Que quedan. No quiero, okay, que se nos corte sin saludarte. Me quedan 1000 preguntas, te lo juro, mil para hacerte, así que te súper agradezco, sos súper generosa y la verdad que te despido con mucha admiración. Muchas gracias. Bueno, gracias por la entrevista y saludos a todos. Y gracias.